Muy buenas, bienvenidos otra vez. A finales de julio de 1921, tras la evacuación de la posición fundamental de Anual y del resto de posiciones que fueron cayendo durante el colapso de la Comandancia General de Melilla, tras el fallecimiento del general Silvestre, de lo que hablamos en la última de nuestras charlas y de la, si había posibilidad de rescatar Monte Ruiz, hoy Ana Ruiz, una de, nuestros anualistas de cabecera, decidió que no habíamos tratado el asedio, y así también lo expresaron muchos de ustedes en sus comentarios, y que estaría bien hacer un programa dedicado a qué sucedió durante las dos semanas. Primero, el recorrido, esto lo vamos a tratar de forma muy breve, desde las posiciones hasta la posición de Monte Ruiz, que era un lugar que estaba pensado para albergar como mucho dos secciones son unos 60 hombres, 80 a lo sumo, en caso de poderse incrementar con tres edificaciones, una aguada exterior, etcétera, que ahora lo explicaremos con mucho más detalle, y llegó a haber allí 3.000 hombres que habían sido evacuados de varias posiciones, los retales de los cuatro regimientos de infantería, de parte de los cuatro regimientos de infantería, de la Comandancia General de Ingenieros o la Comandancia General de Zapadores, de la Comandancia General de Artillería, en fin, de todo el resto de unidades, tropas de intendencia, tropas de sanidad o militares de sanidad, todo lo que había quedado de la circunscripción fundamental de Anual y de Dardius estaban ya en la posición de Monte Ruiz. Esto nos lo van a contar ellos, que saben mucho más que yo del tema, que lo conocen mucho más en profundidad, que lo han estudiado mucho más en profundidad. Yo cuando lo he tratado siempre ha sido en un tono de divulgación y no en un tono académico ni con el objetivo de ir tan exclusivamente al detalle. Eso lo hago en otra serie de vídeos, como ustedes bien saben. Muy buenas noches a todos. Ahora poco a poco ya iré pasando para que todos nos podamos ir saludando, que ya veo que el chat está activo como siempre. Ya somos 100. Esperemos que los sonidos, las ondas electromagnéticas, no siempre juegan a nuestro favor, por desgracia, hoy sean benevolentes, que no haya por ahí nadie que nos hackee o nos haga cosas raras y que todos ustedes puedan escucharnos y puedan vernos en las mejores condiciones posibles. No somos guapos, eso no vamos a poderlo mejorar, a pesar de que ponemos en ello todo nuestro esfuerzo, esto es lo que hay, pero al menos sí tratamos de transmitir los conocimientos de estos dos monstruos, nuestros dos anualistas de cabecera que presento ya, que son Miguel Castro Pereiro y Ana Ruiz. Muy buenas, Miguel. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, anualista, yo eso se lo dejo a nuestra anualista. Yo soy un principiante, pero la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con estas tertulias y este tema. Es verdad que Anual es una cosa que me apasiona, creo que se nota. Y bueno, pues espero que eso, que todos los que nos acompañan y que luego nos ven en diferido, pues disfruten tanto como el anterior capítulo, que la verdad es que fue, yo creo que un verdadero éxito. Gracias a todas y nada, Miguel, un principiante, yo también. En este tema abarca demasiado para decir somos expertos. Bueno, pues nada, yo os voy a dar las herramientas para que empecéis la faena. Primero va a empezar Ana, si nos parece bien. Así, de esta manera, vamos a repasar un poco, Ana, el recorrido, ¿no? Que creo que quieres empezar por ahí, que iban a llevar a cabo desde las diferentes posiciones que van siendo evacuadas. Son evacuadas y no se quedan a morir ahí a la posición por no tener órdenes al contrario, ¿no? Eso, si lo vas a explicar de forma breve, lo digo también para que todos sepamos un poco entrar en contexto y en situación, y posteriormente hablaremos del asedio, de esas prácticamente dos semanas que se van a ver cercados o asediados, rodeados, hostigados y en unas condiciones bastante deplorables los 3.000 hombres del general Navarro en Monte Ruiz. Así que le voy a dar paso a Ana y luego posteriormente Miguel, lo digo por ir cerrando micrófonos y así evitar problemas de sonido como tuvimos el otro día. Ana, todo tuyo. Bueno, antes que nada, hoy es 24 de octubre y hoy hace 101 años que llegaban nuestras tropas españolas y reconquistaban Monte Ruiz y se encontraban pues con aquel escalofriante escenario de todos los cuerpos insepultos y demás. Bien,
Vamos a entrar en el tema para situarnos. Habíamos dejado, cuando estuvimos hablando en el primer capítulo de este tema, habíamos dejado que el general Navarro estaba en la comandancia de Melilla, se dirige hacia Drius y llega a Drius a las 5:30 de la tarde. Allí consigue ponerse en contacto con el general Berenguer, que es el alto comisario, y este le dice que intente por todos los medios de conservar la línea Darquetani, Drius y Zocoltelata. Zocoltelata estaba al sur de Drius. La contestación del general Navarro fue: obedezco, pero mañana será tarde. ¿Por qué? Porque su idea era inmediatamente replegarse hasta Batel. En Batel-Tistutin, porque Batel-Tistutin se separan un kilómetro y pico, 2 kilómetros, no es mucho. Pero allí estaba la estación de ferrocarril, allí terminaba la estación de ferrocarril. Entonces, yo creo que el general Navarro consideró que era un sitio, aunque los campamentos de Batel y eso no reunieran todas las condiciones necesarias, pero sí que reunían esa condición de tener el ferrocarril tan cerca. Bien. Obedece el general Navarro, se queda en Drius esa noche y al otro día, en cuanto van recibiendo las señales de que Darquetani, Benisaí, se está rebelando, Darquetani ya está asediada, todas las posiciones van cayendo, él decide replegarse a Batel. Lo hace perdiendo, como todos sabemos, en el paso del río Igán a la caballería, al regimiento de Alcántara. Quedarían muy poquitos, unos 80 y pico de los 600 y pico que eran. En Batel estuvo unos cuantos días. En Batel el problema es que la bomba del agua se estropeó, entonces no consiguieron llegar hasta el pozo de Tistutin, el pozo número 2 de Tistutin, porque ya estaba el enemigo, ya rodeaba también Batel y estaban en las inmediaciones. Y ante esta situación, pues él estuvo esperando las órdenes. Las telecomunicaciones están incomunicados. Hay un ingeniero que el capitán Saiz, Sigifredo Sáenz, en su diario lo recuerda, creo que se llamaba Aurelio Hernández Martínez, creo que se llamaba, y este hombre intenta, vamos, con los alambres de paja, como puede intentar la comunicación por lo menos con Monteagüe, lo más cercano. Al no recibir ninguna orden, ni eso, ya se traslada, del 27 se traslada a Tistutin. Tistutin, como lo dice, como decía el general Navarro, aquello era un matadero, los castigaban incesantemente desde los montes de Tistutin. Aquello, defensivamente, el parapeto apenas tenía altura, en fin, no reunía las condiciones precisas para defenderse esa guarnición. Y ya el 29, por fin, el 29, ya con la orden del general Navarro llegada desde Montearri para que se replieguen hasta esta posición, se organiza. La madrugada del 29 se organiza la salida de Tistutin. En un principio se pensó en que la retaguardia la protegiera de nuevo los de San Fernando, con el teniente coronel Pérez Ortiz en el mando. Pero el teniente coronel Pérez Ortiz se quejó y dijo que él ya lo había hecho desde Drius hasta Batel y lo había hecho también en el de Batel hasta Tistutin, y que ahora pues que le tocaba a otro. Y ese otro no fue más que nadie que el capitán Arena, que seguramente nos hablará ahora Miguel. El recorrido desde Tistutin a Montearri, el capitán Arena sufrió el castigo desde el principio. Nada más abandonar la posición ya sufrió el castigo. Y el resto de la columna lo iba a recibir cuando apenas quedaba 1 kilómetro para llegar a la posición. Pero vamos, que Miguel nos va a contar seguro mejor todo esto del capitán Arenas y lo que hizo antes de en este camino. Adelante, don Miguel, todo tuyo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por el pase de gol para rematar.
Y nada, bueno, lo primero eso, como siempre, buenas noches a todos. Sí, bueno, la historia del Capitán Arenas, aunque es conocida, yo creo que siempre merece la pena ser recordada porque, bueno, pues es uno de esos comportamientos en los que se demuestra que cuando un líder está al frente de una gente, de una tropa, son capaces de contener a un enemigo. Este hombre, el capitán Félix Gaspar Arenas, realmente él estaba en Melilla. No estaba en el campo, como se denominaba en esos tiempos, aún a veces se sigue denominando igual, pero bueno, no estaba en el campo en el momento en que toda bueno, el campamento de Anual cayó y se sucedió lo que se denominó como el desastre de Anual, y cogió un vehículo acompañando más bien al comandante Ugarte, también del cuerpo de ingenieros. Y bueno, cuando no pudieron llegar, porque ya estaba cortado, bueno, pues todas las cabidas se habían sublevado, cogieron unos caballos y llegaron hasta Tistutin. En Tistutin, bueno, pues se encontraron con un panorama caótico. Ya había tropas que llegaban desde las posiciones anteriores en franca huida. De hecho, bueno, el capitán Arenas tuvo el gesto de entregar su caballo a un sargento que venía herido para llegar hasta Melilla. Dejó su caballo y, bueno, un gesto más de otros muchos que fueron. Allí en Tistutin, bueno, pues trató de organizar una defensa junto a los elementos que había allí. Y, de hecho, bueno, pues desde donde la posición en la que ocupó él la tropa que mandó, que era un grupo variopinto, como luego fue durante toda la retirada hasta Montarruy, bueno, pues batió al enemigo e incluso él, cubriéndole fuego sus hombres, con unas garrafas de petróleo, de gasolina, llegó a incendiar unas posiciones, unas edificaciones desde donde se le hacía fuego. Con eso sufrió quemaduras en su mano derecha, creo recordar, que eso, bueno, pues le impidió manejar también con soltura luego el fusil que llevaba, ¿no?, durante toda la retirada. Pero como comentaba Ana, bueno, pues en ningún momento perdió el espíritu, el ánimo, el valor y sobre todo la confianza de aquellos hombres que vieron en él a un oficial dispuesto a entrar en combate y a dar cara a ese enemigo que los asediaba, a diferencia de otros casos vergonzosos que están perfectamente ejemplarizados en el expediente Picasso, que para mí, bueno, es impecable. Bueno, como comentaba Ana, cogió la extrema retaguardia durante la retirada. En un principio, como la salida se hizo de madrugada desde Tistutin, el fuego no era tan numeroso, aunque es cierto que desde el minuto uno de la salida se les acosaba por todos los lados. Cuando ya amaneció, efectivamente, él llevaba más o menos 100 hombres de, como comento, de todo tipo de procedencias, tanto de infantería como de ingenieros, como de artillería, o sea, de todos los cuerpos, porque realmente ahí ya en el caos de la columna que llevaba Navarro, pues los más decididos eran los que se apuntaban a las guerrillas, o sea, tanto las guerrillas del capitán de artillería Blanco como las del capitán de Estado Mayor Sigifredo Sainz, eran voluntarios, eran prácticamente los tipos decididos que no se querían rendir, que no querían plantar cara al enemigo, y bueno, pues ahí combatían. El capitán Arenas, acompañado en este caso también del capitán Aguirre, cubría la extrema retaguardia, siempre batiéndose el cobre allí con un enemigo que les acosaba constantemente, prácticamente quedándose sin municiones. Y bueno, había soldados que iban hasta la columna, traían cajas de munición y sobre la marcha se iban municionando entre ellos. O sea, en este sentido quiero tratar de reflejar el dramatismo de la situación. La munición se les acababa y continuamente bajo fuego enemigo tenían que ir municionándose entre ellos con una disciplina de fuegos, como podemos imaginar, alucinante, ¿no? Bueno, pues cuando ya la columna estaba llegando hasta el campamento de Montarruit, hasta la posición de Montarruit que también ha explicado aquí Joaquín, bueno, pues la columna se desbandó.
se fue corriendo, ahí fue un poco, sálvese quien pueda, en un desorden absoluto. Y bueno, la única batería que se encontraba aún en manos de las fuerzas del ejército español, la batería del capitán Blanco, bueno, pues los artilleros, al hacer la espantada y correr hacia la posición, pues se quedó abandonada totalmente. En este sentido, el capitán Arenas, bueno, junto a cuatro que quedaban allí, o sea, se trataron de defender la posición. Llegamos al límite de la, que yo creo que lo comentó Ana el otro día, el límite de que el general Navarro, al general Navarro le salvó la vida a un soldado de infantería de una muerte segura por parte de los rifeños en una situación que ya el general Navarro se había quedado absolutamente solo, casi rodeado de sus cuatro fieles. Consiguió un nuevo caballo el suyo le habían abatido por parte de, le había dado un caballo el teniente con el Fernando I de Rivera, y así pudo llegar a la posición. Pues el caso es que el capitán Arenas se quedó atrasado cubriendo la retirada de todos sus compañeros. El capitán Aguirre, de hecho, no estaba en ese momento con él porque el alférez Maroto fue herido y se le llevó a hombros hasta la posición. Y bueno, el valor del capitán Félix Gaspar Arenas fue tal que hasta los rifeños, asombrados por ese arrojo, por ese pundonor, se detuvieron el avance, detuvieron el ataque y casi prácticamente lo observaron admirados, hasta que, bueno, porque él manejaba, como digo, con la mano quemada el fusil a duras penas, hasta que uno de los rifeños se acercó por detrás, le disparó en la cabeza. Imaginaos, bueno, pues el dramatismo, la muerte. De hecho, bueno, yo creo recordar que fueron el teniente Peña y el teniente Calderón, entraron prácticamente con lágrimas en los ojos pidiendo la laureada de San Fernando para este capitán, para este bravo capitán, pidiéndosela al general Navarro. Más adelante, no me recuerdo exactamente el año, si fue el 22 o el 23, se concedió la laureada de San Fernando al capitán nigerio Félix Gaspar Arenas. Bueno, eso es un poco un resumen, y yo creo que ya, pasada esta situación, los rifeños se quedaron con los cañones, añadieron a sus baterías de cañones que ya habían conseguido en las otras posiciones, pues los últimos cañones que tenían, para desgracia nuestra, nuestras tropas en retirada a Montarruiz. Bueno, Miguel, pues yo creo que ha sido más que detallado. Efectivamente, los dos tenientes que entran en la posición, y esto lo mencionan varios de los testigos, y piden la laureada para el capitán, algo que, teniendo en cuenta la situación, ¿no?, que pensaron en ese momento en medallas, pues ya dice mucho del gesto de un hombre que ni tenía que estar allí, como habéis mencionado. Es realmente curioso cómo alguien que supuesto realmente era en Melilla, porque era el jefe de la red telefónica, de la compañía, de la red telegráfica, mejor dicho, de la red permanente, creo que es así como se llamaba exactamente la compañía de ingenieros, y se empeña en llegar allí, en quedarse allí, en mantenerse allí, y en, bueno, pues en un acto heroico que creo que merecía el detalle que tú le has puesto. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora le vamos a dar paso a Ana para que nos cuente, bueno, pues a partir de aquí que sigamos con el relato, ¿no, Ana? Yo creo que lo ha dicho. Sí. Lo triste de todo esto es que una de las órdenes que dio el general Navarro antes de salir de Tistutin es que tomaran las casas del poblado y protegieran lo que iba a ser la llegada de toda esa columna. Y lo triste todavía aún más es que, viendo a solo medio kilómetro de la entrada del campamento de Montearri, viendo todo lo que se estaba armando, no salió ni un hombre de la guarnición de Montearri que estaban allí. Allí había, creo, unos 200. 200 hombres muy frescos, porque no nos olvidemos tampoco, muchos de los hombres que venían en esta columna del general Navarro habían vivido la evacuación de Anual, el paso del Isumar con la llegada hasta Ventiev, que fueron muy castigados, la evacuación de Drius pasando por el Ligán hasta llegar a Batel, los días que se habían pasado entre Batel y Tustutin. O sea, había hombres en esa columna que venían ya muy castigados, aparte los que venían de otras posiciones que se habían ido agregando a esa columna. Pues 200 hombres
Vamos a ver, fresco en el sentido de que aunque la posición de Montearri ya desde el día 23 ya empezó a estar un poquito asediada, ya empezaron a tener problemas para hacer la aguada y todo eso, pero era una tropa muy fresca, pues no salió ni uno. No salió ni uno de allí. Bueno, pues estos hombres, la columna del general Navarro llega a Montearri, se hace enseguida un recuento y son 3.017 efectivos lo que hay dentro de la posición. Víveres, pues víveres tienen sacos de garbanzos, de judías, tienen aceite, tienen algo de azúcar, tienen algo de café. Eso es lo que tienen de víveres. Lo más complicado, la munición. Tienen solamente 6 cargadores por individuo. 6 cargadores que, si yo no me equivoco, corresponde a 30 cartuchos. O sea, el 29 de julio tienen 30 cartuchos por individuo. O sea, la munición la van a cuidar muchísimo. Y el problema más grave que tiene Montearri, la aguada. Hay que hacer la aguada, hay que salir del campamento y está a unos cuantos metros. Y por aquí, desde luego, vinieron casi todas las bajas. En cuanto llega el general Navarro a Montearri, lo primero que hace es informar al alto comisario, a Berenguer. Le dice que ha llegado hasta Montearri, ha sufrido muchas bajas por el camino, no tiene apenas munición y le resulta imposible replegarse más. Porque Berenguer lo que pretendía es que esa columna llegase al menos hasta Celuán para plantearse un socorro. La contestación de Berenguer es que, pues la contestación de Berenguer prácticamente le da permiso y autorización para que se rinda. Que si él lo considera ya de que ya ha llegado al límite de lo que es la defensa y perfectamente está autorizado para, si él lo cree conveniente, rendirse. ¿Qué le contesta el general Navarro? Lo tengo apuntado por aquí. Pues el general Navarro le contesta, enterado de su telegrama, y cuento poder extremar defensa, caso de que los refuerzos no tarden en llegar. O sea, Berenguer le está diciendo, mira, que si no llegas hasta Celuán no te voy a ayudar, pero Navarro insiste, dice, aquí voy a quedar aguantándome y esperando que lleguen esos refuerzos para salvarnos. Ante esto, pues, lo único que quedaba era eso, extremar la defensa y esperar. El general Navarro, una de las cosas que le decía a sus hombres de Estado Mayor cada vez que se iba a enviar un telegrama al general Berenguer era suavizar la situación. No agobiéis ni presionéis al alto comisario. Tiene que organizar todo. Vamos a darle un poco de tiempo. Yo creo que el general Navarro realmente decía, yo creo que pensaba, Berenguer ha llegado ahora mismo a Melilla. Se encuentra con un caos absoluto, es casi lógico que este hombre piense que él no va a poder venir a ayudarme, pero vamos a darle unos días para que se asiente y pueda llegar a pensar en un plan para rescatarnos. Eso es lo que yo creo. Entonces, a los pocos días, el general Berenguer le dice, ¿crees que con la ayuda del aprovisionamiento con los aviones podríais resistir? O sea, le da cierta esperanza. Yo creo que Berenguer tampoco cerró totalmente la puerta, aunque él lo dijera en los telegramas y todo, siempre dijo, bueno, vamos a esperar. Y eso es lo que tiene. La aguada, desde luego, la aguada, hablar de cómo se hacía la aguada es increíble. Para hacer la aguada se formaban 2 compañías. Una de ellas se quedaba en el parapeto y la otra se desplegaba. Los hombres que salían a hacer la aguada, cargados con las carricubas, con un cantimplora, con todo lo que les pudiera servir para recoger agua, esos hombres iban desarmados. Y es que no podía ser de otra manera. Es que estamos hablando de 30 cartuchos por individuo el 29 de julio. Los cañones, en un principio,
Claro, cuando vieron que empezaron a disparar esa misma tarde del 29 de julio, empezaron a disparar, ante la alarma de todos los soldados, pues los oficiales decían, no os preocupéis, que las espoletas están en punto muerto y estos no van a saber activarla. Al poco tiempo ya estaban explotando esos proyectiles y ya estaban causando muchísimas bajas. Pues ya te digo, fue una situación horrible. 3.017 efectivos, aparte los civiles que se habían protegido ahí. Horrible, horrible, horrible. Miguel, te doy paso. ¿Qué nos cuentas? Espera un segundo antes de continuar. Yo creo que es importante esta fotografía porque refleja muy bien desde cierta altura lo que es la posición. Ven ustedes los tres barracones en el centro de la posición. Están ya sin techado, evidentemente, porque esto, la fotografía es posterior a cuando se ocupa. Si ven también justo en el centro de la fotografía está el famoso arco de Monterruiz que pierde la parte derecha esa parte que ya ven que ha sido destruida probablemente por algún impacto de cañón. Luego tiene un muro de mampostería que está protegida, está pintada con cal y protegida, con lo cual el muro tenía cierta altura, era un buen parapeto para poder hacer fuego desde dentro, pero ahora hay que meter ahí a 3.000 hombres. Fíjense el acantonamiento real que había para meter ahí, para albergar 3.000 hombres, ¿no? Porque en cada uno de esos barracones pues no entrarían más de una compañía, seguro, y estoy hablando de gente completamente apilada, y el que conoce el tema de la milicia y sabe en las malas condiciones incluso que se puede dormir, saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. ¿Esto qué implicaba? Que probablemente la gente tuviera que estar en el parapeto casi de forma constante, durmiendo en el parapeto y totalmente, casi hacinados allí, ¿no? Los edificios que se ven de enfrente, que es el poblado al que hacía referencia Ana, que se ve también en alguna otra fotografía, no es todo el poblado, efectivamente, son parte de unas cantinas que había y desde ahí el enemigo va a ocupar prácticamente toda la zona. Tengo aquí, ahora lo pondremos, una serie de planos viendo dónde se va a colocar el poblado que estaba abajo, estaba abajo porque la posición estaba más o menos en altura. El poblado que estaba abajo tenía también unas cantinas, una de ellas además tiene puesto el nombre, que ahora pondremos la fotografía en color y en blanco y negro, las he puesto mientras estaba hablando Ana, pero un poco para ponernos en situación y para comentar, ¿de acuerdo? Luego el pozo, lo último que yo leí es que había unos 500 metros aproximadamente, había un pozo, que muere un soldado dentro del pozo, no, estoy hablando de memoria, y que eso hace también que el agua se contamine y ya ese pozo al menos, esa aguada ya no se puede hacer en el pozo. Ya vamos a dar paso a Miguel, que está ahí esperando. Adelante, Miguel. Parece esto una retransmisión de fútbol, macho. Sí, sí, sí. Pero bueno, está todo fenomenal. Están los duendes irlandeses hoy portándose fenomenal. Lo ha descrito a la perfección Ana, la situación, el dramatismo. Es verdad, la falta de iniciativa por parte del mando, del capitán que estaba mandando en ese momento la posición de Monterruiz de por lo menos cubrir, hacer fuego de cobertura para la columna. Los problemas de aguada, cierto es que ya habían tenido, que había un pequeño asedio, pero hasta que no se metieron 3.000 personas más dentro de una posición en la que, como ha explicado perfectamente don Joaquín, cabrían básicamente pues dos compañías, como muchísimo 200 hombres, pues imaginemos 3.000 hombres sin artillería, con la aguada más o menos aproximadamente, efectivamente, para 400-500 metros. Es verdad que había un pequeño pozo cercano, pero uno de los soldados, con la sed y el pánico, terminó cayendo adentro, inutilizando, por supuesto, pues ese pozo. Como decía además el maestro Pando, en el libro de Historia Secreta Anual, sangre por agua. El sacrificio humano de un valor espectacular que hicieron los soldados para tratar de conseguir agua, para sobre todo básicamente para los heridos, que eran muchísimos, fue dramático. Salían efectivamente dos compañías, una de ellas cubría con el fuego y la otra compañía iba con los, cuando hubo carricubas, hasta que se las quitaron y las destruyeron, iban con cantimploras a la aguada.
a costa de pues, bajas desde 30, 70, o sea, verdaderas barbaridades de muertes para conseguir realmente casi un chupito de agua por soldado, por plaza. Como comentaba Joaquín, en la posición estuvieron prácticamente permanentemente en el parapeto. Un parapeto que en algunos en algunas zonas había altura, en otras menos, pero claro, con la artillería, pues los al final los rifeños cogieron, ayudados a veces por algunos artilleros que habían cogido prisioneros, pero bueno, la verdad es que la distancia a la que estaban cogieron rápido el tiro, centraron el tiro y bueno, pues destruyeron partes de las murallas por donde trataron de llegar a entrar al asalto y nuestros soldados se defendieron a la bayoneta. O sea, los episodios realmente de resistencia fueron espectaculares y dignos de bueno, pues como alguno comentaba, de una película, no, de 20. Como se ve en las imágenes, sí, lamentablemente, a diferencia de lo que hizo el capitán Félix Arena en Tistutin, aquí sí que se tenía que haber destruido las cantinas. Se intentó por parte de, bueno, pues entre otros, el suboficial García Bernal, también un héroe desconocido, jinete del regimiento de caballería de Alcántara, entre otros, de algunos sargentos que con hombres, bueno, pues de vez en cuando hacían algunas razias para buscar alimentos. De hecho, llegaron, si no me equivoco, a traer hasta cerdos o algunos cerdos que encontraban, bueno, algo de algunos utensilios, poca comida porque ya habían pasado los rifeños. Pero bueno, intentaron desocupar. De hecho, se llegó a ocupar uno de los edificios cercanos a la Aguada con una compañía, pero bueno, estuvieron, lo pasaron francamente mal porque prácticamente no tuvieron relevo en ningún momento y con eso, con las consecuencias que eso conlleva. Aparte, lo que comentaba del fuego artillero, se llegaron a hacer, no sé si fueron, es que la cifra exacta seguramente Ana la sabrá, pero se hicieron, había días que se hacían hasta 400 disparos, una verdadera barbaridad. De hecho, al principio se daba con toques de corneta hasta que hirieron al corneta, con toques de corneta para avisar al personal. Pensemos que aparte el material, que además don Joaquín lo sabe bien, el material de zapadores era inexistente. Había, me parece, que pocos picos, pocas palas que realmente no se pudieron utilizar para hacer trincheras, sino para tratar de bueno, pues dar sepultura a la cantidad de muertos. Los edificios que se utilizaron para el botiquín, para la enfermería, estaba batida por el fuego constantemente. De hecho, de los 4 sanitarios que había, murieron 3. O sea, y había dos médicos que tuvieron muchísimo mérito, el capitán Teófilo Rebollar y el teniente Peña, que sobrevivió. Hacían un trabajo espectacular. Allí, bueno, heridos estaban todos. Luego también comentaremos un poquito más adelante la muerte del héroe, de uno de los grandes héroes del llamado desastre anual, que fue el teniente con el Primo de Rivera, lamentablemente por una bala de cañón. Pero bueno, la situación era absolutamente dramática. Aquí se ve en el plano perfectamente la posición de Anual y cómo están, pues, tanto el poblado como las antiguas cantinas. Creo recordar que el de la parte de la izquierda de la imagen era el antiguo poblado, que estaba como desierto, y luego el de la derecha sí, era el poblado moderno. Creo no equivocarme. Fíjense, bueno, pues eso, la cercanía que estaban las edificaciones y desde donde los rifeños llegaron a lanzar granadas, explosivos, piedras, bueno, y además al ser grandes tiradores, pues hacían continuas bajas entre la gente del parapeto. La situación era francamente insostenible. Luego hablaremos seguro también del papel de la aviación, un curioso papel realmente, porque bueno, se perdió una oportunidad de oro ahí, yo creo, bajo mi punto de vista. Pero bueno, eso será un poquito más adelante. Ahora ya le paso aquí el relevo a mi querida Ana. Muy bien, Miguel, muchas gracias por ser tan explícito en tus explicaciones. Y hoy es que te estamos escuchando, eres como música para nuestros oídos. De hecho, han comentado por ahí que gracias por poder ya instalar el Windows 98 y adaptarte al menos a un nivel de hace 20 años. Bueno, vamos a seguir con el tema. Esto es por quitar un poco de hierro, porque evidentemente la situación que estamos describiendo es totalmente dramática. 15 días
de asedio en unas condiciones lamentables, incluso si los proyectiles de artillería, como pasó durante la Revolución de Asturias, no hubieran tenido espoleta ni simplemente los hubieran lanzado, simplemente con la inercia ya son capaces de tirar el muro abajo. O sea que realmente hay que ponerse también en situación, un proyectil de artillería disparado sin explosionar va a hacer directamente, va a derribar un muro, porque con la fuerza y la inercia que trae es imposible que el muro resista, ¿no? El muro puede resistir simplemente proyectiles de fusilería. Es cierto que no había nada de fortificación, de hecho se ven las imágenes como ni siquiera habían hecho algún refugio. Cuando estés recibiendo fuego de artillería, como mínimo te tienes que refugiar, porque es la única posibilidad que tienes de sobrevivir, sobre todo si hay detonación. Al número que dices tú de detonaciones de artillería, no quiero imaginar. De hecho, no hubo tantas bajas realmente para todo lo que sufrieron desde un punto de vista bélico, ¿no? Digamos, las bajas vienen de verdad en masa al final del asedio, ¿no? Y eso, sí. Bueno, esto, Ana, yo creo que vas a seguir tú relatando a partir de ahí. Pedidme sin mesura el plano que necesitéis o la fotografía que necesitéis para que podamos explicar y que se pueda entender mejor, porque yo creo que las fotografías al final siempre son muy están muy detalladas, sobre todo la aérea, yo creo que es fundamental, igual que esta que donde se pone el poblado nuevo, el poblado viejo y la posición, y nos hacemos una idea también. Es fácil hacerse una idea de las distancias, artillería 1.500 metros, fusilería 300, 200, 100, y por tanto pues estar completamente expuesto. Voy a dar paso ya a Ana, que está ahí esperando con el lápiz cargado, así que adelante. Bueno, el aprovisionamiento ese de los cerdos, de los 40 cerdos que has contado, Miguel, eso fue antes de que llegara la columna del general Navarro. Un par de sargentos que le echaron valor y raciaron las casas del poblado y eso, pero vamos, todavía quedaba alguno cuando llegó allí la columna del general Navarro. La comida que ellos tenían era eso, que si caía algún mulo o algún caballo, pues eso es lo que comían. Carne de caballo y mulo frita, los garbanzos fritos y poca cosa más, es que no tenían más. Las aguadas, desde luego, se cobraron muchísimas bajas, muchísimas. Hubo algunas aguadas que salieron 200 y de ellos solamente regresaron unos 30. Cuanto más nos vamos acercando al 9 de agosto, cuanto más nos vamos sumando días a ese asedio, las condiciones se van a endurecer todavía más. El 30 de julio, como has apuntado, Miguel, el 30 de julio, aunque con un toque de corneta, un oficial, que era el teniente Gilabert, era el encargado de, con unos gemelos, vigilar cuándo se iba cuando iban a tirar con el cañón, ¿no? Entonces se daba un toque de corneta. El 30 de julio, Primo de Rivera, creo que cuentan, que le pilló un poco despistado y entonces se le llevó casi el brazo. Prácticamente cuando llegó a la enfermería, el brazo lo tenía casi destrozado. Y tuvieron que amputarlo. Allí no había nada. No había anestesia, no había cloroformo, no había vendas, no había material de botiquín, no había nada. No había botiquín en Monte Arruí. La amputación del brazo del teniente coronel Primo de Rivera fue con una navaja de afeitar. Así se lo hicieron. Sin cloroformo, o sea, sin nada de anestesia. Y en una camita, en un cuartucho, con unas condiciones higiénicas pésimas. No había vendas, no había nada. Así que la mayoría de los hombres que resultaban heridos, prácticamente, por poquito que fuesen, eran sentencias de muerte. La gangrena, eso era una auténtica epidemia. Debido a eso, a esa falta de higiene, a esa falta de medios, a esa falta de medicamentos, enfermedades o heridas que se podrían haber curado perfectamente en cualquier otra condición, era una auténtica sentencia de muerte. Los muertos al principio los fueron enterrando como podían, porque lo que había era, me parece a mí, dos picos y una pala, o dos palas y un pico, no había más. El suelo era durísimo, el de Monte Arruí. Entonces hay relatos, lo podéis leer en el diario, en el libro de Pérez Ortiz, en el que dice que ya los cuerpos se amontonaban. Se amontonaba 30, había como 40 cuerpos, porque era imposible ya enterrar a tantos. Y se amontonaban y ahí estaban a la vista de todos. Estamos hablando de verano,
en pleno mes de agosto, o sea, unas condiciones durísimas. Al teniente coronel Primo de Rivera, pues lo cuida una cantinera muy famosa, que es Juana Martínez López. Esta mujer tenía su cantina en Batén, y el 23 de julio, cuando ya pasan por allí las fuerzas de la Alcántara y ya llegan los restos de la columna del general Navarro, ella coge camino hacia Tistutin y a lo más que llega con unas fuerzas que se iban, fue esa noche a Monte Arbi. No pudo entrar ya el 23 por la noche, no pudo entrar en el campamento de Monte Arbi porque ya estaba todo rodeado y tuvo que permanecer en unas casas que había por la estación. Ya el otro día consigue entrar y ahí, cuando llega el general Navarro, ella llevaba ya todos esos días de asedio sumados con esas privaciones. O sea, ella ayudó en lo que pudo, ayudando a los enfermos, cuidando. Tenemos a Juana Martínez López, pero tenemos también a María Gómez Gil, que apenas se habla de ella. María Gómez Gil es la cantinera de Monte Arbi. Esta mujer igual cuenta que en los primeros días ella tenía su casita y su cantina allí al lado y en el poblado me parece a mí que el mismo 22 por la noche ya también se acoge al reducto para protegerse, para que veáis lo rápido que se extendió la sublevación por todo el territorio. ¿Condiciones más duras? Pues yo es que vamos, yo cuando te pones a leer sobre el asedio de lo que sufrieron esos defensores, el estar sin apenas comida, el agua, algunos hablan de que un vasito por día y por persona. La aviación, como habéis dicho, pues tampoco solucionó gran cosa. El 1 de agosto llegaron los primeros aviones intentando aprovisionar. Cada avión llevaba 3 sacos. En uno de esos sacos llevaba munición que cuando caía se destrozaba. En otro de los sacos llevaba 30 panes para 3.017 personas, aparte de los civiles que habría ahí. 30 panes que, según dicen todos, se repartía entre los heridos, un pellizquito para los heridos. Y casi todos los sacos caían fuera. Entre otras cosas, porque habéis visto cómo es la posición de Monte Arbi, parecida, digamos, como a una habichuela, en una forma más bien rectangular. Pues los aviones cogían el eje más corto. Entonces, claro, pasando entre que tenían que hacer el vuelo bastante alto para evitar que cayeran, que fueran derribados por los rifeños, por los disparos de los rifeños, y que cogían el eje más corto de esa posición, entonces era casi imposible que los 3 sacos cayeran ahí, en la posición. Casi todo caía fuera. Algunas veces se arriesgaban y podían conseguirlo, tiraban barras de hielo, pues claro, igual, un saco con barras de hielo que se hacía, casi todo eso se iba a quedar para los heridos, la verdad. O sea, en uno de los telegramas le dice Berenguer al ministro de la Guerra, dice, estamos aprovisionando Nador, Celuán y Monte Arbi con los aviones. Yo no sé si el ministro de la Guerra se lo creía o no se lo creía, pues te estoy diciendo. Y solamente hubo un aviador que se arriesgó, que lo cuentan todos, se arriesgó a hacer un vuelo muy bajo, que casi pensaban todo que se iba a estrellar contra Monte Arbi, y consiguió colar los 3 sacos. Por cierto, el 1 de agosto, en uno de esos sacos que consiguieron, que habían caído fuera y consiguieron recuperarlo, había un telegrama del RIF. En ese telegrama del RIF ponía: dentro de poco habrá en Melilla 50.000 soldados. Claro, todos ellos dijeron, vamos, nos van a socorrer seguro, nos van a rescatar, porque tanta cantidad de hombres que ya hay en Melilla, todo, les subió mucho la moral. La verdad es que ese periódico era falso. Ese 1 de agosto no se imprimió porque era lunes y en los lunes no salía el telegrama del RIF y ese periódico jamás existió. Ellos fueron los únicos que leyeron ese titular tan esperanzador. Te doy paso, os doy paso y a ver qué me contáis. Bueno,
Vamos a ver, lo primero es porque ya tenemos muchas preguntas. Entonces, como tenemos muchas preguntas, hoy sí que vamos a dejar 15 minutillos al final para tratar de contestar. Algunas son complejas. Hay una, porque claro, no todo el mundo tiene, está familiarizado con todo lo que es el desastre anual o lo que la historiografía ha llamado desastre anual. Entonces, de vez en cuando yo hoy voy a hacer un poco de más divulgador y tienen que tener, había preguntas ahí, ¿cómo es posible que no hubiera munición? ¿Cómo es posible que no hubieras? Bueno, pues porque les pilla de paso, ellos tratan de marchar, llegan a una posición que no estaba pensada para albergar ni una décima parte del personal que había allí. Entonces, es lógico que en un momento en que la logística se basaba fundamentalmente en legumbres, me hablo de la logística, de la clase 1 de logística, lo que sería la alimentación, hay que dar de beber a 3.000 hombres. Pues me preguntaban también, ¿no había aljibes? Claro que había aljibes. O sea, en las posiciones normalmente, sobre todo en las posiciones fijas, había pequeños aljibes. Pero claro, hay que dar de beber a 3.000 hombres. Yo creo que no nos hacemos una idea de lo que eso implica. Un hombre, un litro, un día, en el mes de agosto de 1921, en cualquier mes de agosto, hubiera o no cambio climático, en el mes de agosto de 1921, con esas temperaturas fuera del parapeto, fuera de sombra alguna, porque como hemos dicho, la mayoría tendría que dormir probablemente pegado al parapeto, luego con el calor asfixiante, y un hombre, un litro, un día, porque con medio litro no se sobrevive más de 2 o 3 días. Estos en Miguel se llegan a dar 1/8 de litro por hombre en un momento. O sea, el racionamiento de agua era brutal. No se puede sobrevivir. Y creo que es importante tener en cuenta que las municiones, lo que sí que es infantil, es decir, que puedo suministrar a 3.000 hombres, es que no nos hacemos una idea de las toneladas de logística que precisan 3.000 hombres. Solo en munición, para que pudieran tener, y estoy hablando ya de los mínimos, 50 cartuchos por hombre y día, estamos hablando, multipliquen esas cantidades, 150.000 cartuchos en cajas de munición de 2.000, la cantidad de cajas de munición que tiene que venir con lo que eso pesa, y un avión apenas podría transportar una o dos en los sacos, como ella dice, porque los aviones en esa época están todavía casi en fase embrionaria. Recuerden ustedes lo que han visto en las películas de la Primera Guerra Mundial, remanentes de la Primera Guerra Mundial, que era el Bradjet este famoso, era lo que había allí. En Celuán, lo que era la Comandancia General de Melilla, creo que había uno o dos operativos en todo lo que fue la época del desastre, y son los aviones que vienen en un improvisado aeródromo que se construye, creo que fue en el hipódromo de Melilla, pues los aparatos que llegara a ver ahí, creo que en todo el RIF, o sea, en todo el protectorado no habría 35 o 36 aparatos en total, en todo el protectorado estoy hablando con lo que llegara en ese momento de la península, y no sé cuántos se pudieron concentrar en Melilla, pero no hay posibilidad de abastecer nada. Es un poco lo que pasa en Stalingrado también, cuando, hablando también, yéndonos a la Segunda Guerra Mundial, con donde la aviación es mucho más potente, donde los aviones de transporte ya existen y tienen capacidad de carga mucho mayor que de lo que estamos hablando. Tengan en cuenta que se bombardeaba a mano, o sea, la capacidad de carga de un avión era de 2 hombres y poco más. ¿Cómo iban a llevar munición para abastecer a 3.000? ¿Cómo iban a llevar comida para abastecer a 3.000? Claro, no. Lo explicó Ana el primer día de forma muy... El que no haya visto el vídeo y entre por primera vez en este tipo de cosas, hablando de anual, lo explicó Ana el primer día, yo creo que con mucha claridad. Había habido una operación política a base de negociar con los caídes de las cávilas, se había ido progresando y se habían ido consolidando posiciones que no estaban preparadas desde un punto de vista militar para hacer para una operación del enemigo de estas características que nadie esperaba. Esa es la realidad y en eso estamos, ¿no? Quiero decir, para que las cosas no son tan blancas o negras, ahí tienen muchos matices y estos son los matices que estamos viendo. Hay que ponerse en el pellejo de aquellos hombres, en muchos de ellos se ven, como hablábamos en el primer programa, desde 1919 prácticamente las tropas europeas, cuando digo tropas europeas me refiero a las tropas españolas que pertenecían a los regimientos que había en Melilla, el África, el San Fernando, el Ceriñola y el Melilla, los 4 regimientos de infantería de 3.000 hombres, los batallones
las 6 compañías de zapadores, los 2 regimientos de artillería, la Comandancia General de Artillería, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas unidades, las tropas de intendencia, todas estas unidades, y por supuesto el regimiento Alcántara de Caballería, más luego regulares y tropas indígenas. Todas estas unidades, las tropas españolas no combatían, porque cuando había los mínimos combates se solía mandar a la policía indígena o a las tropas regulares. Esa es la realidad. Y de eso se quejan en muchos de los escritos, muchos de los militares, que luego hubo muchísima literatura anual, escrito por protagonistas o por militares que estaban en la península porque conocían África y hablaban de que se había dejado demasiado en manos de los nativos las acciones de combate. No estaban acostumbrados a combatir. Eran soldados de reemplazo, que sí, que hacían un servicio militar muy largo, pero eran soldados de reemplazo y hay que ponerse en la situación. La moral totalmente por los suelos. Han visto morir a centenares de sus compañeros durante todo el repliegue. Han sido machacados, Ana lo ha descrito muy bien, en todas las fases que han ido. De hecho, si me apuras, casi el trayecto final es el más cómodo, excepto el encontronazo que tienen al final cuando ya van a entrar en la posición, que ahí se les complica mucho las cosas, pero esa marcha es la más tranquila, porque todo lo demás, el paso por el río Igán, que tiene que ser cubierto por el regimiento Alcántara con las famosas cargas del Alcántara, etcétera, nos da una idea de cuál era la situación, que se sacrifique un regimiento de caballería que trae desde Melilla, que es el regimiento, es la reserva del mando en ese momento, y se tiene que sacrificar para que pase la columna por allí. Nos da una idea de cuál es la situación desde un punto de vista militar. Bueno, y perdón por este impasse de 3 o 4 minutos, pero a veces quizá hay que aclarar algunas cosas porque hablamos de términos ya, o sea, nos metemos demasiado en harina y había alguna pregunta muy genérica, ¿no? De cómo es posible que se llegue a esta situación, ¿no? Bueno, pues era para recordar un poco. Muchas gracias por escucharme, ya no hablo más. Y ahora le tocaba a Miguel, ¿no? Que está ahí preparado. Miguel, claro, como ahora tiene ya audio, pues está el tío que se luce. Venga, adelante, Miguel. Bueno, pues nada, ampliando un poco el asunto, sí he visto ahí comentarios. Efectivamente, la puerta, lo que es el arco fantasía de la posición de Montarruiz, la defendían los pocos, el resto, los 30 jinetes aproximadamente que sobrevivieron de todas las cargas del río Igán, bueno, y todas las cargas previas, ¿no? Pues las defendían con el capitán Triana, que era el que mandaba pues esa pequeña tropa. Ellos pidieron, bueno, pues como siempre, como hace siempre la caballería, en vanguardia, bueno, plantando cara al enemigo, como lo hicieron durante toda la retirada, y ahí estaban el capitán Triana y sus hombres, que merecen, por supuesto, también este pequeño homenaje. Respecto al tema de la aviación, es verdad que es tan lamentable como sorprendente que no se concibiese en ningún momento el uso de los pocos aviones, sorprendentemente también los pocos aviones que había. Ya hemos hablado del aeródromo de Celuán, cuando el comandante Pío Fernández Murero, bueno, pues prescindió prácticamente de sus pilotos cuando ya se estaba mascando la tragedia, los mandó a Melilla. Los aviones se perdieron, absolutamente todos. El primer avión que sobrevoló la posición de Montarruiz, creo que lo comentamos en la anterior tertulia, fue de un periodista, no me acuerdo del nombre, seguro que luego Ana nos lo apunta. Y luego, bueno, pues el avión que más vuelos hizo eran, el avión del capitán Carrillo y el capitán Manzaneque, que fueron unos auténticos valientes, unos auténticos héroes, porque cierto es que además lo comentaban algunos de la gente que está en la tertulia de aquí del chat, que no podían volar tenían prohibido volar 500, volaron más bajo, trataron de volar más bajo siempre, se arriesgaron, todos los pilotos que fueron, unos con mayor fortuna, otros con menor fortuna, arriesgaron sus vidas para tratar de llevar esas vituallas que efectivamente, como decía Ana, eran escasísimas y ridículas. La munición se rompía, de hecho el capitán Manzaneque hizo un proyecto de una suerte de paracaídas con la que, bueno, probó efectivamente en la pista de aterrizaje que fabricaron sobre la marcha, porque era la única que estaba en activo, era la de Celuán, que cayó en manos del enemigo. Hicieron una toda prisa despejando el terreno
en el hipódromo, hizo un experimento, cayé tirando con un paracaídas una caja de munición y entonces sí que no se rompió. Luego supieron ellos, los primeros impactos, obviamente, toda la munición se tronchaba, se tronzaba. Como dijo Ana, la gran mayoría de las barritas de hielo, del pan, del poco pan que mandaban, caía fuera de la posición. Muchísimos soldados arriesgaron su vida para conseguir unos pedacitos de hielo, sobre todo para los enemigos. Estamos hablando, estoy leyendo también en el chat, no me quiero despistar, pero el tema de la cobardía. En este momento ya, cuando estaban en Montarruit, los casos de cobardía fueron mínimos. Yo hablaría más de miedo y de pánico que de cobardía. Los oficiales que estuvieron allí se comportaron con pundonor. Los sargentos y clases se comportaron con una valentía fuera de lo común, igual que los soldados. El espíritu de lucha, incluso en ese ambiente, recordemos, de los cadáveres apilándose, los pocos caballos, las pocas caballerías que había destrozadas por el fuego de la artillería, que de hecho se utilizaban casi como rancho y muchas veces se llevaban a comer en crudo por los hombres. Las condiciones sanitarias, como decía Ana, sin ningún tipo de asistencia sanitaria, quiero decir, en el sentido de botiquines, de enfermería, o sea, el mérito que tuvieron los médicos, los sanitarios y las cantineras, en este caso las dos cantineras, que efectivamente ayudaron lo indecible, llegaron a combatir con fusil en mano en momentos críticos, nos hace entender o tratar de entender más bien una idea del drama y de la situación que se estaba enmascando en esa posición. Quiero decir, la cobardía no tenía espacio en ese recinto, en esos momentos. El miedo sí, y yo creo que quien no tuviese miedo en ese momento es que o era un loco o era un mentiroso. La muerte, efectivamente, del teniente con el Primo de Rivera, como comentaba acertadísimamente Ana, se debió a eso, pues a una falta de coordinación y tal, y le amputó el brazo en una cosa que se llamó la plazoleta de la muerte, que era justo detrás de los, bueno, detrás de los barracones, los tres barracones, donde estaba la casa del jefe de la posición. Allí había una especie de plazoleta y allí le impactó la bala de cañón, que precisamente no iba con espoleta, sino que le arrancó en seco el brazo, le amputó prácticamente. Lo tenemos a la mano, hacia la mano derecha de la posición, ese plazoletilla es la plazoleta de la muerte. Ahí también sirvió al general Navarro, porque mucha gente no sabe que al general Navarro le hirieron en la pierna, ahí hirieron con gravedad a uno de los capitanes de Estado Mayor, mataron a un montón de hombres muy válidos. Quiero decir, el fuego era constantemente, el fuego de la artillería, los rifeños acosando. Aún encima, pues tocaban la campana de la estación que estaba cercana a la posición y hacían el sonido del tren como fingiendo y burlándose de los pobres hombres que estaban allí encerrados, como diciendo que iba a venir el tren a rescatarlos, cosa que no llegó nunca. Retirar de nuevo el tema de los aviones. Era sorprendente cómo se tuvieron que traer a todas prisas de la zona de Ceuta. Algunos aviones no llegaron nunca a 17 en un principio y jamás. Y eso es una cosa curiosa, incluso en los medios que tenían, que eran unos medios limitadísimos, como comentaba Joaquín. Las bombas eran a mano, se lanzaban, quiero decir, a mano. Los tiradores rifeños no eran precisamente mancos, eran unos tipos que se cobraron bastantes víctimas en los aviadores. A los aviadores no se les puede denominar como cobardes jamás, porque de hecho, bueno, arriesgaron muchísimo sus vidas y muchos de hecho la dieron. Pero que es sorprendente cómo en ningún momento se planteó el bombardeo de las posiciones de artillería de los rifeños, que además estaban, se veían, o sea, a simple vista. De hecho, el general Navarro informó al atalayón por los elementos que tenían de comunicación. Se comentó la distancia, se dio las distancias en las que estaba la batería, las baterías desde donde batían la posición, y no se llegó a hacer ningún tipo de bombardeo, que aunque quizás efectos
prácticos no habría sido a lo mejor de una efectividad al 100%, pero sí a efectos de moral y a efectos de que, bueno, de moral a favor de los nuestros y en contra, pues, de los rifeños, ¿no? El miedo que tenían los, además esto es común y muy generalizado el conocimiento de que los rifeños lo que más temían en el mundo, después de haber sufrido las cargas de caballería de la Alcántara, pero eran los aviones. Los aviones les causaban un pánico terrible. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de esta Ana. En el momento de lo que fue el avituallamiento se reían, decían, pero si es que nos están alimentando a nosotros. Pero es verdad que cuando los aviones se pusieron a, digamos, a combatir en condiciones, los rifeños tenían mucho miedo a los aviones, porque era un peligro para ellos, o sea, era una amenaza muy grande para ellos. Y bueno, ahora ya le paso el relevo aquí a mi compañera para que siga, bueno, pues habiendo, ilustrándonos aquí con todos los consentimientos. A los aviones le llamaban los rifeños los pájaros tontos. Pues ya después, si pudiera ser que le llegaran a temer. Ahí, eso es una pregunta, lo que has tocado, el tema que has tocado, Miguel, es algo que a todos nos ronda. Decíamos, ver, tienes a todos los rifeños, de todos. Tienes a los jarqueños ahí rodeando la posición, sabe dónde está emplazada la batería, la pieza. Es más, de hecho, no la batería, perdona, la pieza, el cañón. De hecho, muchas veces la dejaban abandonada y en el diario del capitán Sainz se puede decir, dice, mírala, ahí sola, ideal para que le pegan un bombazo y la destruyan y nos dejen tranquilos. Pues en una de esas conferencias, porque las conferencias, la lectura de las conferencias mantenida entre Benequer y Eza, y es que son un auténtico lujo. Sabemos que desde el principio Berenguer tenía en mente de que eso se iba a tener que negociar, esa rendición se iba a tener que negociar. Él no se veía socorriendo a la posición de Monte Arruin. Y yo creo que su idea era el no soliviantar más, el no crear más odio entre esos jarqueños para cuando llegase la rendición respetasen el pacto. Yo creo que los tiros iban por ahí. Dentro de lo que cabe, tiene su lógica. Si tú estás bombardeando y estás... De hecho, no sé si fue el 2 o el 3 de agosto, se acercaron unos que decían que iban a pactar la rendición y se acercaron. El que se le avisó de que solamente podían acercarse a la entrada de la posición los jefes. Bueno, ellos iban todos en masa y había como un número de 800. Llegó un momento en que realmente pensaron que iban a asaltar la posición. El general Navarro se encontraba donde estaba la casita, justo enfrente de la entrada, estaba la casita de lo que era el jefe de la posición y desde ahí vio y dijo ¡fuego! Y entonces abrieron fuego los que estaban guardando la puerta de Monte Arruin. Hubo como unos 54, creo que cuentan 54 muertos entre los jarqueños y esto encendió mucho los ánimos. Pero vamos, que de todas formas no pasó esto en Celuán y acabaron así, no pasó esto en Darquetani y acabaron así. O sea que el decir qué pasó en Monte Arruin, no, es que ese iba a ser el final de muchos de ellos, esa es la verdad. No había un jefe, eso era, por eso el general Navarro decía, no quiero negociar la rendición con la chusma que me rodea, porque no había un Benchelal, un Idri Ben Said, un Abilalal o un notables con los que ya habían tenido ellos relación y que sabía que podían controlar un poquito más. Aquello fue una aglomeración de gente. Mira, uno de los jefecillos que se acercó allí para intentar negociar la rendición no era ni más ni menos que el sargento Yamani. El sargento Yamani nos lo encontramos en Anual, que fue el que le llevó una de las últimas órdenes del coronel Morales al capitán Longoria. En el momento que eso, y él estaba allí controlando, pues no sé si sería a los desertores de la policía indígena, aparte de unos cuantos más. Ya os comenté la semana pasada que muchas de las acciones más crueles vinieron de estos que habían estado antes a favor de los españoles.
200 soldados porque se acercaban los rifeños, se acercaban a la, los, más que los rifeños, los jarqueños, porque ahí había una amalgama de todo. Había también de Gelaya, había también de Benigüifru y de muchos. Ellos se acercaban al parapeto y le hablaban a los soldados. Paisa, que podéis salir, que nosotros a vosotros no vamos a hacer nada, que nosotros queremos matar solamente a los oficiales, que podéis salir sin problemas. Y pues convencieron a unos 200, el 2 de agosto salen unos 200 soldados hacia la Aguada, porque creyeron en las promesas estas del refugio, de salir, que no vamos a hacer nada, salir sin problema. Cuando llegaron a la Aguada, desde el campamento de Monte Arruí, vieron cómo salieron montados en caballo un grupo de jarqueños. Y allí hicieron una auténtica masacre con los 200 soldados. O sea, que sabían ya que no podían confiar. No todo era malo. Mucho de lo... Eso lo cuenta, no sé si es Pérez Ortiz, yo creo que es Sigifredo Sainz, lo cuenta, ahora mismo no estoy muy segura. Muchos de los rifeños se acercaban por la noche y les pedían las cantimploras y las carricubas para poder llenarlas y ofrecérselas. O sea, que no es que dijéramos todo malo, y otros se acercaban y llevaban comida o le llevaban tabaco, o se lo llevaban o se lo vendían. Esto también es, había algunos que simplemente se lo llevaban, y otras veces que lo que querían era negociar. Pues te digo que yo creo que a lo que iba todo esto, la pregunta esa de que todos nos decíamos, oye, si los tienes allí todos reunidos, tienes la esto, ¿cómo no lo castigaste? ¿Cómo no esto? Pues te digo que la desesperanza que tuvieron que sentir esos hombres, de decir, nadie nos socorre, estamos cada vez peor, esto no es eso. Tuvieron una esperanza el 4 de agosto, el 4 de agosto se ocupa la Restinga, y el telegrafista, pues cogió, claro, vieron ellos señales luminosas de que estaban en la Restinga, y dice que está desembarcando una fuerte columna. Claro, los pobreticos no sabían que la Restinga se había perdido, y ellos pensaron que esa era la fuerte columna que venía a socorrerlo. Bueno, en el campamento no os pueden imaginar todos los oficiales, mira que esto, que ya vienen a por nosotros, todo eso. Ya poquito después ya mantuvieron otro contacto, y ya lo que dijeron eso, esa fuerte columna era simplemente para ocupar la Restinga. Y de hecho, ese 4 de agosto ya el Berenguer se pone en contacto nuevamente con el general Navarro, y le dice claramente que tiene que rendirse, que intente hacerlo con Benchelal, que ya lo conoce, que aunque sea rebelde, pues es el que más seguridad puede ofrecer. Y ya están todos vendidos. Bueno, el chat, la verdad que es tan interesante casi como lo que decís, ¿eh? Porque hay mucha información, que hay gente que está también muy, muy, muy al corriente de todo lo que sucedió en Monte Arruí. Los comentarios de que Navarro ya conocía lo que había pasado probablemente en Aceluán. Sí, porque todo esto sucede varios días antes. No sabemos si sabe lo que ha pasado con el coronel Araujo, perdón, porque la situación es muy similar, el sacar a los oficiales y llevarlos a una zona apartada, y después se produce la matanza, ¿no? Ya estamos llegando precisamente a esto de la matanza, porque hoy, como digo, hay varias preguntas, y yo, si os parece bien, vamos cerrando el tema. No sé, Ana, si tienes mucho más en el bolso. Entonces, os tengo el sonido quitado, que lo sepáis. Entonces, si os parece, vamos a abordar las preguntas. Son muchas, muy interesantes, algunas muy difíciles de contestar. Y yo creo que las vamos a ir repartiendo como buenos hermanos. Entonces, las tengo aquí marcadas. Tengo 12 y algunas son opiniones. La primera es esta de aquí. Se la voy a dar a Ana. No sé si la sabes tú contestar. Dice, me interesaría saber cómo iba la artillería, a lomo de mulos a la limonera, o de qué modo se llevaron y si se llevaron. Ay, perdón, en algún momento. Sí. Ahora, ya tienes. Pues eso, okay, que no sé exactamente la artillería que llevaban, las piezas que le quedaban. Pues ni ahora mismo ni idea, pero yo creo, no te podría decir cuál es la artillería que llevaban.
Yo creo, sin conocer mucho la artillería. Era quiera, pero no lo sé. Viendo viendo el cuadro de Dalmau, que tampoco el cuadro de Dalmau, ajá, estoy seguro que tiene excelentes asesores, porque Dalmau todo lo que hace se asesora muy, muy, muy bien. No es artillería lomo. Yo creo que es artillería remolcada, ¿no? O sea, no era artillería de la que se desmontaba y se llevaba lomo. Por eso te digo que yo creo la ligera, porque estaban las piezas y lo único que le habían quitado los cierres por seguridad, que en el último momento los ponen. Sí, por eso, que yo creo que era de la ligera, la que llevaban. Muy bien, siguiente pregunta. Ahora estamos todos con el micrófono abierto, lo digo por Francisco Raez. Los defensores del pozo de Bastutín, no estoy seguro, defendieron el pozo o pasaron al territorio francés. Bueno, habla de otra posición, evidentemente, aquella célebre cabo que primero fue un héroe y luego bueno, pues eso. El cabo Arenzana. Arenzana. Correcto. Bueno, Miguel, tú si quieres contarlo brevemente. Sí, bueno, realmente lo que sucedió en realidad es que, bueno, ellos se encerraron, apareció allí un alférez que se suponía que, bueno, pues se iba a hacer cargo, digamos, de para ser el oficial del pozo, el pozo número 2. Realmente, bueno, pues lo que sucedió es que ese hombre pues no tuvo la capacidad o estaba probablemente bajo shock, bajo un estrés muy grande. Y bueno, el que tomó las decisiones era el cabo Arenzana, que bueno, era un hombre que ilustrado, era un cabo, pero que tenía una formación académica y aparte una capacidad de liderazgo. Y entre él y el otro cabo, bueno, pues acordaron pactar con los rifeños. En principio era el suministro de agua a los rifeños se acercaban y bueno, pues ahí hubo un status quo. Y luego, bueno, pues consiguieron, bueno, pues pasarse, escaparse. Y irse a la zona francesa, probablemente pactando con los rifeños. Esto, bueno, pues cuando llegaron, adornó el cabo Arenzana pactando con los otros elementos que estaban allí. Y, pues una historia un poco de una resistencia casi numantina, en la que, bueno, mantuvieron ahí, él mantuvo el liderazgo, la unidad y tal. Y que, bueno, que realmente fue un bluff. En un principio se le dio criterio. Fernández Tamariz les dio criterio, les dio, bueno, pues tal, era un hombre muy bien considerado este cabo Arenzana y realmente, bueno, también hay que entender que había una necesidad de héroes vivos, sobre todo muy importante, y bueno, se le quiso a este hombre, pues bueno, premiar. De hecho, sí, se llegó a hacer el expediente para la laureada cuando luego se descubrió, para disgusto de Fernández Tamariz y de todo el mundo, un poco se trató de tapar la vergüenza de esta mentira, porque bueno, el drama que había con todas las muertes que habían sucedido, pues bueno, era una cosa muchísimo más importante, ¿no? Sí que fue una pena, pero sí, ahí está para la historiografía. Muy bien. Ana Beitia, también ha sido al canal. Los aviones que había disponibles no pudieron dar cobertura a los asediados. Yo creo que esta pregunta ha quedado ya resuelta, ¿no? La hemos ido explicando a lo largo del programa, con lo cual la vamos a saltar. Ha quedado más que bien explicada. Esta también le hemos dado cierta. ¿Por qué no se construían aljibes en las posiciones y las llenaban cuando se podía? Las hacían depender de una guada casi diaria. Bueno, yo creo que esto obedece fundamentalmente, lo hemos comentado antes, en las posiciones fijas, como Monte Arruid, como Dardriu probablemente, que sí que estaban hechas de obra de fábrica. Pues claro, aquí hay posiciones que son tiendas de campaña, sacos terreros y ya está. Y hay posiciones que están hechas de obras de fábrica, como el caso de Monte Arruid, donde sí que había aljibes. No sé la capacidad que tenía de litro, pero si está pensada para como mucho 300 o 400 hombres y metes 3.000, pues evidentemente el agua no dura siempre, ¿no? Y habría que ir a reponer ese agua. ¿Algún comentario respecto de esto? Sí. Yo creo, no sé si había aljibe en Monte Arruid. Allí lo que hablan es de las petrolinas. Sí. Allí lo que hablan es de petrolina. Aljibe, la verdad es que había muy pocos. Vamos, yo no sé en qué posición habría aljibe. El mayor problema es que no llegaban tampoco. Se pidieron no sé cuántos aljibes para los bloqueos, y no llegaban el material. Es que estamos hablando
de una falta de medios horrorosa con la que tuvo que sobrellevarlo eso el general Silvestre. Las peticiones de material, especialmente para los ingenieros, o sea, a la hora de, había que hacer caminos, había que hacer nuevas posiciones, fortificarlas, eso había una escasez horrorosa, horrorosa. Y uno de ellos fue López Poza, que decía que no había, ¿qué es lo que decía López Poza? Exactamente no me acuerdo. Que había que hacer un aljibe que recogiera limpiamente todo ese agua, porque con esas altas temperaturas tampoco era bueno almacenar de cualquier forma, digamos, el agua, porque se podía eso convertir más en motivo de enfermedad y de epidemia que en otra cosa. Y no había forma de hacerlo en condiciones. El único así un aljibe medio en condiciones es del Zocotelata, creo. El del Zocotelata sí. Ahí sí había un... Es que me suena que en Monte Ruiz había, no sé la capacidad, me imagino, porque normalmente un aljibe es para tener agua uno o dos días, por lo que tú comentas. Es muy fácil que el agua se ponga mala y te has cargado a media posición solamente con el agua. Y más en esa época, que no había... Porque hoy día los aljibes modernos están preparados por dentro, luego hay pastillas de potabilización, corre el agua porque tienen grifería, por lo tanto el agua se mueve, en fin, tienen otras condiciones. Y aún así, en las posiciones modernas, en misiones modernas, y aquí seguro hay gente que nos está viendo que han vivido eso, no se ponen aljibes en una posición en altura, sino que se va abasteciendo de agua a diario o cada semana o lo que sea. Eso es así, no hay tutía. Porque un aljibe, primero, aljibes como lo que entendemos nosotros hoy día, un remolque de 2.000 litros o un camión de 5.000 litros, eso prácticamente, probablemente casi ni existía, y si existía, eran muy reducidos, porque sí que he visto que un camión, pero muy reducidos, y es que hay que entender el contexto, ¿no? La situación militar. No necesito aljibe porque puedo salir todos los días al pozo y traerme litros de agua en barricas de madera, y ese agua es agua que está corriendo y es agua sana, ¿no? Se supone. Porque, ojo, el tifus, el cólera y demás, en aquella época, ¿eh? O sea, que no es baladí tampoco. De hecho, en Cuba, por ejemplo, mueren más militares españoles de enfermedades que en combate. Sí, y es porque las condiciones higiénico-sanitarias, pues evidentemente eran muy complicadas, ¿no? Yo no recuerdo, perdona Joaquín, no recuerdo tampoco el tema de Monte Ruiz, si había lo que es un aljibe de obra. Sí que recuerdo lo que comenta Ana, las famosas petrolinas, que bueno, luego eso, efectivamente, un principio, bueno, pues tenían agua hasta que se agotó, luego había un fondo negruzco allí, insalubre, que la gente seguía bebiendo. Lo que había es eso, los pequeños depósitos de aljibes metálicos, como los que trataron de suministrar agua, por cierto, que hay un von Lindemann, yo no sé si será del capitán Cebollino, que precisamente fue el último en meter un avituallamiento en la posición de Igueriven. Pero eran las mismas carricubas esas que se agujereaban, los vicinos. Sí, cuba de madera. Tampoco eran tontos y tiraban hacia tal y la mitad llegaban vacías, no, pero casi vacías, mediadas. O sea, no, el tema, además, como hemos comentado antes, mira, bisnieto de capitán Cebollino. Pues bueno, la cuestión es que el tema de la Montarruita en sí era prácticamente una posición no abandonada, pero de milagro. Es decir, era una posición menor, absolutamente menor. Allí mandaba era un capitán con una compañía reducidísima y estaba allí siendo en su momento un punto fuerte de la línea de defensa. Pero como esto, como lo hemos comentado mil veces, como esto era un avance, se supone, un territorio que era protectorado, que no era una campaña militar, que luego se realizó en muchos aspectos como una campaña militar, pues bueno, claro, en fin, las cosas que suceden, pues que no se toman las medidas adecuadas. Y bueno, pone aquí Santiago Domínguez Llosa, que es un experto en este tema también, que hay unas fotos de casas de Montarruiz donde se ven depósitos en los techos, llevarían agua en las cubas y las subirían con bombas, pues probablemente, pero esto es lo de siempre. Yo había leído en algún sitio que había La verdad es que yo lo desconocía. Tenemos afortunadamente aquí a don Santiago, pero que es efectivamente. Luego, por ejemplo, pasó lo que comentaba Ana con este teniente, el teniente Fernández.
te intentaban que las máquinas que se estropeaban. De hecho, también en la posición de nadador también estaba la bomba estropeada. Quiero decir, el mantenimiento, al final esto es como todo, ¿no? El castillo de naipes que está basamentado en fango. Pues todo se, al final todo fallaba y todo se hundía. Pero ojo con eso también, porque es cierto, por ejemplo, cuando suben los zapadores, yo la parte que más he leído precisamente son de las 6 compañías de zapadores. Cuando suben 2 de las compañías arriba a la posición, a la primera posición que se va a tomar, que es Abarrán, la primera posición me refiero pasado, la segunda posición, pasado el río Mecrán, los sacos terrestres estaban podridos, ¿no? Sí, por ejemplo, quiero decir que luego también las condiciones de almacenamiento, el mantenimiento, el descuido generalizado, a pesar de que se invertía mucho dinero de presupuesto en guerra, y de ese presupuesto en guerra, aunque mucho también lo recogían las famosas juntas de defensa para sus laboratorios y sus historias, porque afloraron un montón de cosas en la península y disminuyó el dinero que iba a África, no dejaba de ser una gran cantidad de dinero, y evidentemente en una época, después de la gran inflación del 17, el 16, 17, 18, con sueldos muy malos, pues evidentemente estoy seguro que claro que había corrupción, o sea que claro que había el que podía ganaba su salario más lo que afanare, o sea que eso no se nos puede escapar. De hecho, hay varias referencias en el expediente Picasso, probablemente todo se ha magnificado porque luego por intereses políticos, como suele pasar todo en este país, pues cuando ven que puede caer la monarquía se va a magnificar todo eso, pero evidentemente cuando alguien que ve el dinero pasar y cobra muy poquito, pues es fácil que el bolsillo se le abra, ¿no? Y esto es algo inevitable, yo creo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta es, que ya la tenía marcada, el soldado de artillería que cobraba de los rifeños y tiraba contra los sitiados, y si sabemos qué fue de Lana. Pues ahora mismo me pillas. Yo sé que hay una denuncia de uno de los soldados que sale y que cuenta que uno de los artilleros pues sí que trabajó para los rifeños, pero me creo que ese caso es el del Gurugú, el del cañoneo del Gurugú, pero el de Monte Arby, la verdad es que no lo sé, no sé quién estaba. Entre las tropas de artillería no había indígenas, pero nunca hubo indígenas. Pero se fijaban mucho. Se fijaban mucho, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que entre las jarcas habría mucha gente que había servido con el ejército español, en tropas regulares, en las compañías, en las mías de policía indígena, etcétera, etcétera. Las tropas jalifeñas, luego las jarcas cuando cooperaban también con el ejército español en los avances a determinados lugares, luego es posible que alguno tuviera ciertos conocimientos, aparte de los que podían transmitir. Pero bueno, aquí hubo gente que se dejó matar de hambre para precisamente no enseñar como supuestamente. No sé. No vamos a entrar ahí, vale. Es que el juicio contradictorio del teniente Flomesta no dice eso. La declaración de uno de los testigos, que era creo de regulares, tampoco dice eso. Se tiene la idea de que el teniente Flomesta se dejó morir de hambre por tal de no enseñar a los rifeños a usar las piezas de Abarrán, pero la verdad es que su juicio contradictorio dice que ese hombre murió allí con sus piezas, murió en Abarrán. Así que no sé si esto es otro de los mitos de Anual, ¿eh? Puede ser, claro, efectivamente. Bueno, porque el teniente Casado, por ejemplo, comenta algo del teniente de artillería. Estoy hablando ahora muy de memoria. Teniente Casado, me refiero a su declaración, que él es de Geriben y está 18 meses después cautivo en Agdir, junto con tal. Luego creo que en algunas declaraciones él habla de este hecho. O sea, claro, esto lo he estudiado hace un año o así, ahora mismo lo tengo en fuera de memoria. Prefiero al caso este en concreto. De todos modos, sí que es verdad que hay la sombra de la duda, incluso entre los artilleros, ¿no? De actuales que bueno, probablemente no se sabe si murió de sed o no. Lo que es innegable
ese es el valor que tuvo, porque él personalmente, vamos, esto es, obviamente aquí nadie lo pone en duda. Él personalmente quitó los cierres de los cañones y se los dio a algunos de los pobres y de los pocos supervivientes se fueron corriendo colina abajo, montaña abajo, con los cierres de los cañones. O sea, y de hecho él sí efectivamente estaba muy herido, muy mal herido. Probablemente murió a consecuencia de las heridas. Quizás en algún momento se negó a beber, que le ofrecían, claro, al final los rifeños efectivamente no eran tontos y todo artillero y sanitario que cogían los trataban mejor porque, pues, unos para utilizar los cañones y otros para que les hiciesen de ir, ¿no? De médicos, ¿no? Pero que no, eso quedará un poco eso, lo que dice Ana, para el mito de uno de los mitos del desastre de Anual. Bueno, esta pregunta de mi querido amigo Andreas, que le agradezco que esté aquí, que suele estar mucho, por cierto. Yo creo que esta la vamos a dejar para otro programa que hablemos más en profundidad, porque habla de que en varios campamentos no se dejara pernoctar a las tropas indígenas dentro y si esto provocó una deserción mucho mayor, ¿no? Bueno, esto quizás lo podemos tratar, si queréis, en cuando abordemos otros temas, ¿no? Sí, el tema de los prisioneros, el tema de la recuperación del terreno. Y luego también están los trabajadores. Es que no solamente son las tropas. También. En las posiciones había mucha gente trabajando. Con los zapadores había decenas de rifeños que no estaban ni en las tropas jarifeñas ni en las jarcas, que simplemente cooperaban en los trabajos para la carretera. Sí, se les contrataba, sí. Se les contrataba al desfiladero de Izumar. Esto lo habla el capitán Aguirre. Lo comenta. Comentan que dormían separados, pero claro, les escuchaban, o sea, estaban muy próximos y tenían siempre mucha inseguridad de qué podían hacer en un momento dado, porque ellos ni siquiera dormían, pernoctaban a la intemperie, ni siquiera me refiero a los zapadores, a veces cuando les pillaba el camino en medio de un lugar, no volvían a veces a los destacamentos o a las posiciones, sino que dormían allí in situ. Y comentan esos casos, ¿no? Que a veces temían el que estos pudieran rebelarse o hacerles algo, ¿no? Ya se quejó el comandante Mingo, que fue el primero que estuvo como Geriben, pues se quejó precisamente al coronel Morales de eso. Decir, vamos a ver, están aquí los de la policía indígena. Yo no sé cuándo van, cuándo vienen, cuándo se cambian con unos con otros. Ellos, los de la policía indígena, iban un poquito por libre. Iban ellos un poquito por libre. Y al igual que los capitanes de policía indígena, de las mías, los capitanes de las mías, pues también ellos llevaban su trabajo aparte. Y se nota cierto, yo por lo menos veo cierto resquemor entre lo que eran las tropas realmente disciplinadas, reglamentarias del ejército, y estas tropas indígenas y estos capitanes y la forma que tenían ellos de llevar, no tiene nada más que para prueba la carta de Tamarit no es más que eso también. Es una queja constante, una queja sobre estas tropas, sobre cómo se tenían, cómo ellos mandaban, cómo ellos se le tenían que decir al ejército español, digamos, le tenía que decir: tú puedes ir por aquí o no puedes ir por allá, o tú puedes hacer un reconocimiento de la zona o no puedes hacerlo. Entonces, la carta de Tamarí tira mucho por ahí. El tema de los de llevaban ellos el tema de la acción política, ojo. El coronel Morales era el que llevaba todo el tema, como jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas, él era el que llevaba los contactos con los caídes, el tema de los confidentes, la información, qué es lo que se estaba manejando entre unas cabilas y otras, todo eso era lo que llevaba el coronel Morales. Bueno, como yo digo, con vuestro permiso, al coronel Morales le faltó tiempo, le fallaron los tiempos cuando asesoró en los tiempos al general Silvestre. Él asesoró al general Silvestre con otras fechas para los avances que no se cumplieron. Silvestre hizo un poco lo que le dio la gana. Y para mí personalmente pienso que le sobró, entendamos en el buen sentido de la palabra que voy a decir, le sobró disciplina. Quiere decir, tuvo que ser mucho más firme de lo que fue
igual que lo fue el teniente con el Dávila, el teniente con el Fernández Tamarí, luego el teniente con el Pérez Ortiz con Navarro. Yo creo que el coronel Morales, aparte ya por edad y probablemente cansancio y no sé, un poco, pues a veces ya cuando ves que la situación te ha desbordado en el sentido de que todo lo que debería ser razonable no se realiza y se aplaude, por ejemplo, a gente como el comandante Villar, ¿no? Pues yo creo que también un poco se fue empequeñeciendo su figura en ese sentido, ¿eh? No se empequeñeció absolutamente nada, Miguel, yo no lo veo así. No lo veo así, ni muchísimo menos. Ese hombre, yo lo veo con la gran importancia de que realmente, para mí, el que tenía la sartén por el mango era el coronel Morales. O sea, se avanzaba, las tropas se avanzaban y se posicionaban y se todo, gracias a la labor del coronel Morales, gracias a los contactos con esos caídes, todo. Entonces, sí, pero yo no digo, no me refiero... No me refiero a eso, Ana. No me refiero a... O sea, obviamente, sí, efectivamente, él era el coronel jefe de toda la... Es más, Miguel, lee los documentos, lee los informes. Te estoy hablando de mayo, te estoy hablando de junio. Lee los informes que le mandaba el general Silvestre recibidos del coronel Morales al alto comisario. Sí, pero los tiempos en los que era... Esto es un poco un debate tal. Pero bueno, en los tiempos que el coronel Morales indicaba, no eran esos tiempos, no eran los tiempos de julio, no eran los tiempos de junio, eran las operaciones que tenían que haber hecho mucho antes. Lo que Morales desaconsejaba no era el avance, sino el avance en esos tiempos, en el tiempo en que ya se llegaba, digamos, un poco como tarde. Muy bien. Todo esto es un poco complicado de entender. Alto el fuego, retiramos baterías. Sí. Un momento, Joaquín. Si tú lees el informe del coronel Morales fechado en febrero, te vas a llevar una gran sorpresa, Miguel. Te vas a llevar una gran sorpresa. Si tú lees el informe del coronel Morales sobre los avances que se tenían que hacer, hechos en el mes de febrero de 1921... te vas a llevar una gran sorpresa. Era febrero, no era julio. Silvestre iba retrasado. Silvestre iba retrasado. Claro, eso, efectivamente, estamos de acuerdo. Muy bien, os voy a cerrar el micrófono como en el Congreso de los Diputados. Siguiente pregunta, de José Antonio Valero Magdalena. Esta pregunta es, yo creo que es clave, porque y yo creo que nunca estará bien contestada. ¿De dónde conseguían la logística los rifeños? Y no me refiero a la logística de comer, que cuando lees a Godet hablando de su libro sobre las campañas de África, o lees a los militares africanistas contando sus experiencias, siempre te dicen, no, el rifeño en la chilaba lleva para combatir 3 días, ¿no? Sí, pero ¿de dónde saca la munición? Porque abastecer de munición 11.000 hombres con lo que afanaren no tiene... Ahí había alguien que les estaba vendiendo, lógicamente... Munición, además, de varios calibres diferentes porque su armamento era muy heterogéneo. Luego ya en el 23, cuando ya está esto de la República del Rif, y ya sabemos que la Unión Soviética coopera con Abdelkrim, incluso le proporciona, llega a tener hasta 3 aviones. No sé si alguno llegó a volar alguna vez, pero tenemos ahí mucha información de mercenarios de la Primera Guerra Mundial, antiguos soldados alemanes, que incluso van a minar en las playas, en el desembarco de Lucemas. Sabemos también zapadores alemanes que bueno, estaban simplemente trabajando como soldados mercenarios, que incluso llegan a colocar algún proyectil con gas, porque aquí han sacado el tema de la hiperita, bueno, el gas mostaza, ¿no? De la hiperita, de tal, efectivamente, los bombardeos se van a dar, pero se dan posteriormente al desastre de Anuan, no durante el desastre. Y se van a dar a partir de 1922, 1923, y están registradas porque en 1922, 1923 no estaban prohibidos los gases tóxicos todavía. O sea, es que hay que ponerse en situación. Se habían empleado de forma masiva en la Primera Guerra Mundial por parte de los dos bandos. Y era normal gasear. Y de hecho, todavía hay proyectiles en Alemania, en Países Bajos, que aparecen no explosionados, con cargas de hiperita o de cloro o de cualquier otro agente, ya sea vesicante, agentes sofocantes, que eran los que había en esos momentos, hemotóxicos, luego posteriores.
O sea, España va a utilizar este tipo de gas, sobre todo para bombardear a Axdir, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. ¿Quién se atreve a contestar esto? Bueno, después de lo que yo he soltado. Empiezo yo brevemente y luego seguro que Ana también hace grandes, grandes apuntes, grandes aportaciones, como siempre. Siempre se ha dicho lo de que los que había oficiales, que suboficiales, de hecho, comentaban antes en los libros de La Forja de un Rebelde, en la de Arturo Barea, que dejaba intuir que es verdad que sí, bueno, pues lo que comentaba Joaquín, claro, es que eso hay que cogerlo con pinzas, porque además el interés político de Arturo Barea está claramente significado. Pero quiero decir, es verdad que sí que hubo latrocinios, había grandes problemas, de hecho hubo tribunales de honor a diversos oficiales por escándalos económicos. Es verdad que, por ejemplo, como comentábamos antes, a las jarcas y sobre todo también a la policía indígena se les pagaba muchas veces de manera irregular y muy poco puntual. Y luego el tema de la munición y el armamento, es verdad, sí que se vendían algunos fusiles, se vendía munición, incluso los soldaditos que estaban en los puestos alguna vez les vendían algunos cartuchos, obviamente no sabían para qué se iban a terminar utilizando, pero quiero decir, no sé tan masivamente. Yo también iría a los tiros, a ver qué nos dice Ana. Yo creo que iba por otra zona, por las zonas de los franceses, quiero decir, el tráfico entraba más por otros lados, excedentes de la guerra mundial. Eso, al final, traficantes de armas los hay y los habrá, ¿no? Y esos tipos pues daban salida a su armamento pues de las maneras más variopintas. Y los rifeños en eso no eran ajenos. La suspicacia posibilidad de Francia, que está en muchos sentidos, ¿no? De el quítate tú que ya me pongo yo, que desde 1909 siempre fue la sombra que amenazó al protectorado español. Bueno, en 1909 no existía el protectorado, pero ya una de las dos compañías de minas era de origen francés. Marina está aterrorizada porque piensa los franceses van a intentar entrar a defender a su gente si nosotros no hacemos nada. O sea, muchas veces se ve la presión ejercida por parte de Francia, gran potencia colonial, con respecto a España, que era un país ya muy venido a menos y que, bueno, pues que evidentemente trataba de sostener una franja de terreno muy inferior a todo el Marruecos, del río Huerga hacia el sur, que tenían los franceses a cargo. Ojo, y los alemanes, cuidado. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y luego la Unión Soviética, que digo que apoya a la República del Rif, que empieza a hacer sus pinitos tratando de ir extendiéndose. Pero bueno, yo creo que el punto francés, Ana, ¿tú qué opinas de esto? Pues hay una carta de un confidente, que vamos, son varios confidentes los que apuntan a esto. Unos meses antes de lo de Abarrán, ya Adelkrim va despuntando como un poquito el líder, cabecilla de su cabila, y consigue que los impuestos, creo que se llaman abus, los impuestos religiosos, sean destinados para la compra de munición. O sea que ya se estaban ellos preparando. Aparte, algo habría por Tánger cuando el general Silvestre le manda una carta, una vez ocurrido lo de Abarrán, el general Silvestre le manda una carta a Berenguer y le dice que vigile qué pasa en Tánger, que algo tiene que estar llegando desde allí cuando ellos están mejor municionados que nosotros. O sea que hablamos de, sabemos que en Tánger había una espía, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que le hacía llegar el cable telefónico a los kilómetros de cable telefónico de Krim, una vez que ya él está con la República del Rif y todo eso. Y yo creo que llegaba desde contrabando de armas por la parte de la zona francesa, los franceses miraban para otro lado. Ojo, que también hubo momentos en que cuando pasaban de España a la zona francesa, pues los españoles miraban para otro lado. Es que esto fue una guerrilla un poquillo de decir, a ver quién fastidia a quién. Y yo creo que vino por ahí. Aparte de los, no sé, Juan March,
Juan Marx, que se habla un español que se sabe que estuvo implicado en esto del contrabando de armas, pero no sabría situarlo si es antes de que ocurra todo el desastre o una vez que ya está del crimen como república en la República del Rif. No sabría decir. Pero vamos, entre el contrabando de armas, entre los países, las potencias extranjeras que intentaban mediar o bien para fastidiar a Francia o bien para intentar meter la cabeza de alguna forma, se vio beneficiado seguramente por todo eso. Se vio beneficiado seguro. Estaban muy bien municionados antes de que se hiciera con todo lo que es las posiciones y tal, abandonadas y tal, estaba él muy bien municionado. Y Santiago Domínguez, yo sé que no está viendo, tiene unas fotos increíbles de una vez que ya se rinde, se entrega a Delcrim. Era de, como habéis dicho, había variedad de munición según el arma que usaban. Pues había, cantidades que no os lo podéis imaginar. O sea, se manejó mucho dinero. Adelkin manejó mucho dinero. Y estaba muy bien, para comprar munición, para comprar, como decir, aviones, para comprar lo que sea. Tuvo que recibir a la fuerza el apoyo de potencias extranjeras, si no es imposible. Bueno, también hizo la mitificación que solo tiene que ir a la prensa de la época, ¿eh? Abdelkrim, me refiero a la prensa francesa, por ejemplo. Abdelkrim se le trata como el mito de... Entramos un poco en esa fase del buen salvaje, ¿no? De que consigue combatir a la potencia extranjera. Todavía estamos con el tema de la leyenda negra, que al final España siempre estaba esa sombra, ¿no? De no enemigos, pero sí... Bueno, era un poco aquella del David contra Goliat y todo esto se va a alimentar en la prensa francesa, sobre todo. Pero es que luego, cuando les toca a ellos, de hecho, donde prácticamente acabó, ni lo cuentan. Y tienen, ellos tienen su propio anual con sí, lo del río Huerga, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Nos quedan dos preguntas, ¿eh? Hay mucho más, pero ya no, luego habrá que revisar el chat. Vamos a seguir. Aquí tenemos la siguiente. Bueno, yo creo que aquí está. El general Navarro sabía lo que iba a pasar. Evidentemente, cuando lo sacan, yo estoy seguro que él no pensaba que iban a matarle a los casi 3.000 hombres que quedaban allí, ¿no? Él, me imagino que sale para negociar. Primero no quiere que lo alejen, ¿no? Creo recordar que él se niega a que lo alejen, pero al final cede a que la negociación se haga alejado de la sombra. Está la posición, a la sombra, a la gente se desarma y bueno, piensa que se les va a respetar la vida, y lo que pasó, pues bueno, yo creo que es inenarrable. Yo ni siquiera creo que seamos capaces de imaginar cómo se puede asesinar a cerca de 2.000 y pico hombres, ¿no? En total, porque con Navarro apenas hay 60, creo recordar, prácticamente su estado mayor, el jefe de ingenieros, que era el capitán Aguirre, porque el resto de los otros capitanes mueren o bien durante el asedio o bien luego después. En pocos minutos que se matan a prácticamente todos y consiguen salvarse muy pocos. Bien, pues yo creo que esta pregunta, si queréis, la dejamos ahí y vamos a la siguiente, que es la de Juan March, que seguimos en lo mismo. Sí, estuvo ahí. Juan March, ya te digo que estuvo ahí. A ver, yo voy a decir una cosa de Juan March. No lo voy a defender, por supuesto, pero creo que esto merece una investigación más en profundidad. Porque a Juan March va a ser juzgado justo en 1931 cuando llega a la República, porque se le acusaba de financiar la monarquía, luego de financiar la dictadura de Primo de Rivera. Siempre estaba, evidentemente era un personaje, incluso llega a financiar en algún momento hasta el Partido Socialista, la campaña electoral. Después ya de la de 1936, después va a financiar a los sublevados después en la Guerra Civil. Es un personaje inmensamente rico, poco honorable probablemente, pero ya hasta el punto de intervenir, como decía Ana, yo no tengo datos para poderlo afirmar. No, datos no hay. Sí que se le va a acusar de ello, pero claro, en 1931, cuando se detiene a Mola, cuando se detiene
todo lo que olía a dictadura va a pasar por los juzgados, aunque luego la mayoría se va a ir de rosita, simplemente, bueno, pues expulsados y ya está, ¿no? Pero el propio Berenguer vuelve a pasar otra vez por juzgados, lo defiende el general de brigada Francisco Franco en 1931 a Berenguer, que en estos momentos, en 1921, 10 años antes, Franco es un joven comandante del nuevo tercio de extranjeros y Berenguer ya es el general de la división, ¿no? En 1931 el general de brigada Franco va a defender a Berenguer en las primeras diligencias que se tienen contra él por la dictadura. Bueno, pues esta es la última pregunta que tenía anotada. Llevamos una hora y tres cuartos, todavía están aquí casi 300 personas, no se va nadie ni con agua caliente. Nuestra musa de anual, nuestra anualista, Ana Ruiz, que los tiene aquí a todos enganchados, pero nosotros tendremos que ir cerrando, porque hay que dormir y mañana trabajar muchos de nosotros. Así que os voy a dar un minuto, cronometro y cierro el micrófono, para que vayamos haciendo balance. Yo creo que hoy sí que ha dado más o menos tiempo para contar cosas, para responder preguntas. Luego han ido surgiendo más, claro. Yo tenía 12, las demás pues ya las dejaremos para un próximo programa, ¿no? Que no sabemos cuándo será, ¿eh? Pero bueno, no distarán mucho más allá de 2 semanas, esperemos. Don Miguel Castro Pereiro, el hombre que ha conseguido por fin, ustedes fíjense que la NASA es capaz de mover un robot que está en la superficie de Marte, pero a Miguel Castro no le llegaba el wifi a la cocina. Entonces, hemos tenido siempre... Pero por fin que se nos haga tecnológico. Y bueno, Miguel, 60 segundos para despedir y bueno, dar tus propias conclusiones. Bueno, pues nada, este episodio es quizás un episodio también muy emotivo, puede darnos para más, porque bueno, pues luego cuando la campaña de desquite, como se le llamó, ¿no? Esos episodios, los prisioneros de Axdir, yo espero que tengamos mucha más cuerda, porque además estar con Ana y es un verdadero lujo tener aquí, además con nuestros tomas y dacas, que me encantan, la verdad, y para mí es un verdadero placer. Pues eso, no quiero, bueno, pues dejar de recordar pues a todos los héroes que hubo, que efectivamente no todos los oficiales se fueron con Navarro, algunos sí. Eso no les exime de bueno, no tienen ninguna culpa, ¿no?, de haber sido apartados. El comandante de artillería Marquerí, el capitán Marciano González Vallés, que fue del Regimiento África, que fue el último resistente junto a su compañía, los últimos hombres que no llegaron a entregar las armas y respondieron al fuego cuando ya los rifeños, rompiendo la promesa de pacto, asaltaron y mataron a todo el mundo. Bueno, el capitán Triana, como comentaba, el regimiento de Alcántara, los médicos Teófilo Rebollar, Peña, bueno, y miles y cientos de ellos, soldados, sargentos, algún suboficial, bueno, los civiles también, por supuesto, pues eso, un pequeño homenaje a todos ellos, porque la verdad es que fueron héroes de un drama que, bueno, no sé si se pudo evitar, pero la verdad es que es una cosa que no debemos de jamás olvidar, porque yo creo que es un tema que, bueno, pues que debemos de recordar siempre en homenaje a ellos y para que, bueno, pues estas cosas jamás se vuelvan a repetir, ¿no? Y que la gente joven de aquí pues también sepa qué fue de nuestro papel en África. Que no todo fue drama, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta para entenderlo todo, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que nada, muchas gracias a todos, por supuesto, a los dos fenómenos con los que tengo la fortuna de compartir estas tertulias y nada, y hasta la próxima. Pues nada, esperemos que Gaspar, Melchor y Baltasar te regalen un reloj y ya sepas que 60 segundos. No tomes ahí bien. Claro, que ahora aprovechas y te luces. Esto es una venganza constante. On fire. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos. Ahora vamos a despedir con nuestra estrella invitada, porque es la que menos tiempo lleva con nosotros, pero ya se está haciendo con todo este tema. Yo creo que está aportando, porque estamos profundizando mucho en algo que habíamos tocado siempre un poco a vuela pluma y muy en plan genérico, muy en plan de divulgación, y ya veo que también pues que hay mucho interés por el tema, porque profundicemos más, así que aquí estamos para profundizar lo que haga falta. Ana,
nos ha ilustrado mucho con el tema de Monterruiz. Yo creo que ha sido más que interesante. Ana, tu conclusión. Bueno, mi conclusión es que los pobres defensores de Monterruiz no pudieron hacer más de lo que hicieron. Hay algunos que dudan de ese pacto de rendición. Yo, sinceramente, no tengo ninguna duda. Yo creo que si Navarro realmente guardaba la esperanza, igual que Berenguer, de que cumplirían el pacto. Era difícil, seguro, era difícil. Ellos tenían que saber muy bien que ahí no había jefes cabileños realmente que controlaran a todo ese conjunto, ese aglomerado de cabileños de distintas procedencias. Pero bueno, se tenía que tener esa esperanza y para mí actuó bien. Para mí actuó bien el intentar ese pacto y que se pudiera haber cumplido y a lo mejor se hubieran salvado. Pasó lo que pasó, pero para mí actuó bien el general Navarro. Bueno, pues nada, pues agradeceros a vosotros. Vosotros sí que sois geniales, Antes se me olvida decir que algunas de las fotos, sobre todo esta de la posición de Monterruiz, ha sido gracias a Eloy Pérez López, que me la ha cedido, que está en nuestro grupo de anual 1921, 100 años de historia. Deciros también que si queréis ver muchísimas más fotos sobre lo que fue Monterruiz y verlas con más tranquilidad, los planos, los mapas, pues también lo tenéis disponible en la página. Sin problemas y para que, a ver, si os interesa el tema, que aprendáis. Esto es importante porque me lo ha recordado mucha gente. No sé si puedo poner el enlace de Facebook ahí en YouTube. Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿hace falta alguna invitación para entrar en el grupo? No, ponéis eso. En Facebook ponéis anual 1921, 100 años de historia. Y posiblemente puedo poder que queréis uniros, y entonces os unís y ya está, solicitáis la entrada y como administradora, los administradores ya corriendo o aceptamos. No os preocupéis. Me han admitido hasta a mí, Joaquín, me han admitido hasta a mí. Increíble, admiten a cualquiera. Bueno, pues les esperamos. Hasta yo voy a intentar entrar y la verdad que no tengo tiempo de nada, pero bueno, intentar entrar a ver si puedo. Ahora mismo estoy con la biografía de Valentín González, el campesino. Ahora tengo como 300 fotos y estoy coloreando fotos como un loco y bueno, a ver si soy capaz de esta semana sacar un capítulo de los otros del 36 de Valentín González, del campesino, del teniente coronel de la escala de milicias, Valentín González. Muchas gracias a los dos. Recuerden el grupo de Facebook de anual 100 años de historia, que seguro que va a engordar estos días después de que lo... A ver si consigo el enlace y lo coloco en la descripción del vídeo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver los vídeos, por la acogida que hemos tenido con Ana, no solamente los que son habituales del canal, sino que también he visto que se nos ha sumado gente probablemente del grupo de Facebook porque había algún nombre que no me sonaba. Luego los vídeos los ven muchos de ustedes en diferido. Así que para los que no han estado aquí con nosotros, pues están los vídeos ya saben que quedan en el repositorio. Los voy a poner en la página web una página específica de estos directos con Ana Ruiz y con Miguel Castro Pereiro. Y lamentamos el último capítulo, el episodio anterior, yo ya hablo siempre de episodios. En el anterior vídeo directo con ellos dos tuvimos algún problema de sonido. Bueno, hoy creo que me huelo que ha ido mejor. Solo he tenido un comentario de que Ana se escuchaba un poco alto, pero bueno, mejor que se escuche alto. Que no. Alto y claro. Alto y claro, contundentemente claro. Así que nada, casi 2 horas, casi 300 personas todo el tiempo manteniéndose ahí. Somos todos unos frikis tremendos y espero a este grupo de frikis para la próxima vez. Ya anunciaremos cómo. Y muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle al me gusta. Recuerden que eso contribuye a que aumente la difusión. Nos vemos en el siguiente. Gracias.